Comisión Municipal de Protección Civil de San Miguel se reunió con diversos miembros de instituciones públicas y privadas a fin de evaluar y validar el Plan de Emergencias y Mitigación de Riesgos del Período Lluvioso 2015, el cual comenzará a implementarse durante las próximas semanas. De acuerdo a miembros de Protección Civil, San Miguel es uno de los municipios más vulnerables del departamento, debido al peligro que representa el desbordamiento del Río Grande, las inundaciones de la zona urbana y los derrumbes y deslaves que amenazan a las comunidades aledañas al cráter del volcán Chaparrastique. Entre las medidas de mitigación que la alcaldía migueleña ha realizado, se incluye la limpieza de tragantes y quebradas, además del retiro de bancos de arena que obstaculizaban el cauce del Río Grande en el sector del caserío El Picudo, así como la construcción de un nuevo reservorio ubicado en la finca La Olimpia y de otros 10 reservorios y muros de contención que ya estaban situados en la parte media del volcán, con lo que se espera se reduzca la cantidad de material que baja del cráter cada vez que llueve. Informó para laprensagráfica.com Flor Lazo.